Incertidumbre con varias cuestiones que vamos a tratar de aclararlas en este momento con Rogelio Rodríguez del Busto, a quien le agradecemos. Sabemos que es un día de mucho trabajo, muy intenso, y sin embargo tiene un ratito para conversar con nosotros. Sí, muy bien. Rogelio, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Por suerte. Bueno, le queríamos consultar primero, antes de arrancar, qué datos tienen respecto a la cantidad de gente que va votando de acuerdo al padrón habilitado. Varía de acuerdo al lugar, pero algunos hablan del 72%, otros 74%, 80%. Sí. Hay distintas... Varía de acuerdo a las mesas. No tengo... Ya veremos cuánto es el final, pero sí. Para que hay lugares que se votan más, otros lugares un poco menos. Uh-huh. Yo la buena sabía que estaba en el 70, más o menos. Ajá. Pero acá en Capital, creo que un poquito menos, pero ahí está. Pero uh-huh. Tenía, como digo, había mesas de 80, hasta más de 80 en algunos casos. Sí, sí. Estos porcentajes, si bien no son el total y en definitivo, ¿qué nos puede decir respecto de la participación en general, en comparación quizá con elecciones pasos previas? Bueno, la verdad que a nosotros lo que nos sorprendió fue la cantidad de gente que fue a votar temprano. Ajá. Creo que fue noticia en todo el país esto, o sea, en todo el país pasó lo mismo. ¿Sí? O sea, fue llamativo y eso, sí. ¿Cómo hubiera sido si no hubiéramos dividido en más cantidad de escuelas las mesas? La verdad no sé qué hubiera pasado, porque la verdad que eran colas de una cuadra y media. Uh-huh. Yo he visto colas de cuadra y media, lo he visto en San Cayetano, en Amalia. Sí. La verdad que mucha gente votando. Gente con discapacidad, gente en silla de ruedas. La verdad que me llama la atención el número de gente votando tan temprano. Uh-huh. Rogelio, ¿y esa situación ya se pudo acomodar? Digo, porque en un momento, a primera hora, veíamos eso, filas, ¿no? En algunas escuelas, no en todas, pero quizá algo demorada, ¿no? Bueno. La votación. ¿Esto ya se acomodó? ¿No es que va a quedar gente afuera después de que cierre el comicio? Ya se acomodó, ya no hay ninguna escuela que tenga cola. Ajá. Bien, perfecto. Rogelio, cuéntenos, ¿pudieron ¿se cumplió con las expectativas que tenían al organizar estas elecciones, con estos protocolos? Recién usted decía, bueno, muchas colas a la mañana. Se suponía que esto estaba pensado para evitar los amontonamientos dentro de las escuelas, sin embargo, esos amontonamientos se dieron en la calle, ¿no? Donde la gente por ahí se amontonó. En algunos casos, le explico, la verdad que sí, la idea nuestra era que no haya colas afuera del edificio. La idea es que entren todos. Uh-huh. Pero bueno, hay establecimientos que era imposible que entren. Ajá. Estaban llenos adentro, había mucha gente afuera, la verdad que... Y en otros casos hubo por ahí poco falta de criterio, en algunos casos del personal, sí. De no permitir que entre más gente. ¿Y quién estaba a cargo de eso? La gente que, por ejemplo, estaba tomando la temperatura en la puerta y eso dependía del CIPROSA, dependía de la justicia... Bueno, no, el tema de la temperatura anduvo muy bien, porque uh-huh. Eso no atrasaba el tema de la temperatura. La temperatura se tomaba muy rápido. La cuestión era que en algunos casos determinaban entre la delegada y el personal militar que estaba que no pase tanta gente, que pasen de a 15 o de a 10. Eso fue un error, pero uh-huh. Bueno, pasó en algunas mesas, en muy pocas escuelas, porque en general la verdad que el número que había de electores era enorme. O sea, hacer pasar a todo era inundar la escuela con mucha gente y todo amontonado, imposible hubiera sido. Rogelio, ¿qué perspectiva hay con respecto a los primeros resultados? ¿Para qué hora podemos empezar a pensar en ver las primeras tendencias? La verdad que no conozco eso porque eso lo da el Ministerio del Interior. Dicen uh-huh. Ellos lo que había manifestado. A partir de las 9, yo creo que a partir de las 9:30 deberían dar información. Yo no sé si provincia, porque provincia es una cosa mucho más grande, pero de otras provincias, seguramente si fuera de Tucumán no tengan duda que es ahora, a las 9:30, más del 50% ya va a estar transmitido. Sí. Después de las 9:30 de la noche. Después de las 9:30, claro. Bien. Ya tenemos mucho más del 50% transmitido seguro. ¿Cómo funcionaron estos lugares distintos, ¿no? Que se habilitaron como centros de votación, más allá de las escuelas o colegios? Bien, gracias a Dios, bien. Uh-huh. O sea, sea por Atlético, sea por Deportivo Guzmán, aún con las deficiencias que puedan tener, pero la verdad que anduvo bien. Por suerte se anduvo bien en esos lugares. ¿Hubo algún dato que le haya resultado novedoso de este proceso en particular, de este domingo de elecciones, a usted? ¿O para destacar? El número de electores temprano. Realmente nunca he visto esa cantidad. Nunca. Nunca tuvimos colas, como hubo ahora colas para hacer. Nunca. ¿Y esto usted cómo lo analiza? ¿Qué entiende? La verdad que bueno, la gente evidentemente con ganas de votar, sin duda no hay otra. Creo que temprano, porque sabían que el día iba a ser bravo, y el día fue bravo, fue muy caliente. Así que creo que por eso lo agarraron temprano a votar. Sí.
la pauta que uno va ahora y no hay casi gente. Yo después de las 5 ya casi no había gente. Pasé por varias escuelas y estaban casi vacías. Rogelio, le hago una consulta. Hizo eso, como digo. Optó por el fresco, pero bueno. Claro. En algunos casos quedaron al intemperio, pobre y con mucho calor. Respecto de la cantidad de gente que fue a votar, ¿no? Se habló mucho de esto en la previa, si iba a ser mucha la gente que iba a concurrir, si iba a haber apatía. ¿Usted qué evaluación hace de estos porcentajes que nos estaba diciendo al principio de esta conversación? Yo estimaba que Tucumán iba a ser entre el 70 y 75%. Sí. O sea que creo que mis pronósticos quizás han sido superados, claro. Pero bueno, 70 y 75, la verdad que, teniendo en cuenta lo que había sido Salto, lo que había sido Jujuy, sí, el mismo Corriente, la verdad que es un porcentaje alto para hacer primarias. Claro. Sí. Claro. Rogelio, ¿cree que definitivamente fue un acierto o no esto de haber postergado la fecha de las elecciones? ¿Se acuerda que en un principio esto estaba muy discutido, finalmente se tomó esta decisión? Sin duda que sí, yo creo que sí, porque el número de infectados bajó muchísimo. Así que creo que sí ayuda a esto, ayuda a que la gente vaya a votar, se anime a votar, y lo han hecho, la verdad que con colas que estaban bastante estrechas y lo hicieron sin problema. Uh-huh. Creo que también fue un acierto de parte del juzgado, el de pedirle a Salud Pública, que se portó muy bien Salud Pública, sí, tomando la temperatura. Bien. Creo que también le permitió a Salud Pública, en el lugar que yo voté en el San Patricio Primario, le pregunté que tomaba la temperatura si habían detectado alguna con temperatura. Me decía que una mujer que tenía 37.8, que es realmente fiebre. Sí. Claro, claro. Bueno, es un buen dato y bueno, si hubiera pasado, hubiera contagiado todo. Le hago una consulta del padrón. Sí. Se habló mucho durante estos días de lo que era el voto joven. ¿Qué se conoce respecto de ese porcentaje de la población en cuanto a las urnas? ¿Fueron? ¿En qué nivel? ¿En qué cantidad? Eso lo veremos cuando hagamos el escrutinio, ahí podemos determinar. Bien. Le hago una consulta. ¿La gente que no fue a votar hoy puede votar en las generales? Por supuesto, no, debe votar porque es obligatorio. Bien, pero si no tiene que hacer algún trámite para justificar que no haya ido hoy a votar, ¿puede presentarse? No, si tiene que justificarlo. Si no lo justifica, paga la multa de 50 pesos. Pero si no tiene que justificarlo. Uh-huh. Perfecto. Esa multa de 50 pesos es una multa que está hace bastante, ¿no? ¿Desde cuándo? Lo que pasa es que sí, cuando se modificó el código, en algunas cosas se modificaron, pusieron erróneamente, a mi entender, un monto fijo, con alguien que pone un monto de referencia. Ya antes había un monto fijo, antes de la reforma esta, que la multa equivalía a 0,016 pesos. Ajá. Y bueno, esto va a pasar lo mismo con los 50 pesos. Claro. ¿Habría que modificarlo? Sin duda, y poner algo de referencia. Si quiere el azúcar, si quiere el sí, el combustible, el, como pasa algo con las multas de tránsito y esas cuestiones. Algo que siga la inflación. ¿Hubo, Rogelio, en este proceso denuncias complicadas o situaciones por ahí llamativas, irregulares? Hubo denuncias de acarreo, hubo denuncias también de una persona que fue a votar dos veces, votó por su padre y cuando fue a votar por él, lo apresaron. ¿Eso dónde fue? No me acuerdo en este momento que fue. Fue acá en la capital. En la capital. Ah, bien. Ahora sí, es en la escuela, era en la Criacina, el 1800, la Obispo Colón. Ajá. Ah, bien. Ahí fue. ¿Y esa persona que está detenida? Sé que hubo otra denuncia. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Esa persona está detenida? No, está detenida. Ah. Se toman los datos, se verifica el domicilio, le asigna a un abogado y listo, se lo y queda en libertad. Bien. Y después se sigue el proceso. Uh-huh. Bien, bueno, Rogelio, le agradecemos por estos muchas minutos. Gracias. Seguramente vamos a estar en contacto más adelante. Cómo no. Hasta luego. Bueno, muy bien, ahí estábamos con los datos oficiales, hablando con Rogelio Rodríguez del Busto, en representación de la Cámara Electoral acá en nuestra provincia. Importante cantidad de votos, ¿no? De tucumanos, perdón, que fueron a las urnas, más del 70%, dijo. Exactamente, ¿eh? Así que bueno.